Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, let's wait for the rest to start. Okay, let's start. Okay, welcome to this class. Welcome to module number 5. Okay, in this module, you are going to have a new manual. You are going to use a new manual. I'm going to give you the instructions how we are going to work in this. A course, it is same as you have been working in the previous one. Okay, in the level number 1, 2, 3, 4, you practice the way that we work at INSAFOR. So I'm going to give you the introduction of the course, but because the introduction is about the policies INSAFOR has. So the introduction are going to be in Spanish. Okay, so I'm going to present to you which are the policies. If one of the first is, cameras on. That is the first one. Cameras on. Wilfredo, okay. Nice to meet you. I can see your face. No, that's good. Okay, I'm going to present in this moment the introduction. Okay, what is this course? English for Work Program, Basic Module 5. Okay, the time that you are going to take this course is from January 30th to February 24th. We begin today and we finish until February. My name is Sandra Dalila Sanchez. Okay, you can call me teacher Sandra, teacher, or Miss Sandra. Okay, you can call me, oh, only Sandra. You can call me only Sandra. That is my name.
Okay, let's talk about me. Okay, let's talk a little bit about me. As I told you, my name is Sandra Dalila Sánchez, and I am, if you want to say licenciada, you can call Licenciada Sánchez. You can, of course, also call me Licenciada Sánchez. I am your facilitator. We don't say that we are teachers, as we normally say, but we are facilitators because in the process of the teaching, wow, sorry, dije que esto lo iba a explicar en español, ya me había olvidado. Lo voy a explicar en español porque es como tipo la introducción, lo que son las políticas de lo que es el INSAPOR, lo que les exige a ustedes como participantes. Como les decía en inglés anteriormente, ¿verdad? Que esto siempre se les dice en cada módulo. Y ustedes ya de seguro lo deben de saber bastante, pero es necesario volvérselas a decir y ver cómo es la perspectiva que ustedes van a tener con cada teacher, ¿verdad? Porque ustedes saben que cada profesor, aunque el programa es el mismo, hay veces. No todos trabajamos tan así, ¿verdad? Algunos profesores somos de aquellos que estamos insistiendo, insistiendo en que se cumplan las normas. Otros que no les pueden decir nada, otros que sí les van a estar diciendo a cada momento. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan para que todo se dé, porque las normas no son para que ustedes se sientan mal, no, las normas es para que se trabaje bien. Okay, vaya, estábamos presentando lo que era mi información personal, ¿ok? Tengo un profesorado en idioma inglés, una licenciatura en idioma inglés y una acreditación en SAFOR, ¿verdad? Porque para trabajar, bueno, no todos los que trabajan en SAFOR hay veces son acreditados, pero en mi caso sí. O sea, soy acreditada para SAFOR para dar clases en lo que es el inglés para el trabajo. Mi experiencia laboral es en el MINED, o sea, trabajo en escuelas públicas, IDCA, que es el Instituto Tecnológico Centroamericano, CNUS, que es la Universidad del Salvador, y Regal International, que es aquí con inglés corporativo, el que ustedes ya conocen. Bueno, ¿cómo es que van a hacer las tareas y evaluaciones? Aquí ya estamos con fechas, ¿verdad? Ya estamos con fechas. Ustedes saben que para poder aprobar el curso, ustedes tienen que tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Vaya, en eso ya vamos con el primer punto que hay que poner atención. Exactamente, yo estoy pasando tareas a las 12 y 5. Se dice de que del viernes, ¿verdad? Que la última fecha para poder completar las tareas de esa semana es cada viernes a las 12 de la noche. Entonces, como yo soy bien cumplida, yo vengo a las 12 y 5. A esa hora paso las notas. Usted no hizo su tarea, entonces se le va a estar recordando. Se le va a estar recordando y que lo complete. ¿Ok? Entonces. Ya van a ver ustedes de que vamos a estar en bastante contacto. Yo voy a estar ahí, ¿verdad? Siempre recordándole todo cuando no se hayan hecho las cosas así como ya están programadas. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el viernes 10 de febrero. Ya está estipulado, ¿verdad? O sea, como son cuatro sesiones, sesiones en la plataforma, se hace exactamente a la mitad. Es dos pasadas 2 semanas, que cae el viernes 10 de febrero. Y la fecha límite para terminar el examen final es el viernes 24, o sea, el día que se termina. Cabal a las 12 de la noche es la hora final, ¿verdad? A las 12 y 5 yo comienzo a pasar ya promedios ya finales.
El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. También eso quiero que por favor me pongan atención. Necesito que ustedes tengan impreso el manual, no así digital, pues podría ser que lo tuvieran, pero se les va a dificultar en la clase porque en la clase se están llenando ejercicios y yo necesito que ustedes me vayan respondiendo. Y no es lo mismo ya digital, a veces hay problemas y ustedes se atrasan. No es lo mismo que escriban rapidito ya en los espacios, ¿verdad? Si está impreso. No se utiliza, no tienen que utilizar ustedes materiales de tercero. Vaya, nosotros vamos a trabajar, este módulo es de trabajar bastante, que ustedes trabajen en grupos, trabajen en parejas y me van a estar presentando bastante. O sea, las clases son de presentar y presentar, porque el que tiene que hablar y aprender es usted. Entonces, en esto no puede usted presentarme, digamos, si yo les pongo un tema. Vaya, por ejemplo, hoy empezamos con un tema, hoy van a hacer su primera presentación y me van a tener que usar algún, compartir ustedes un editor. Me gustaría que todos tuvieran editor en sus computadoras, los que tienen computadora, y me compartan texto, ¿verdad? Pero digitado en el editor. Por ejemplo, podría ser Word, podría ser el de Google Documents, Excel o la página de, ¿cómo le llaman ese? De Excel, de Google, ¿verdad? La página de Google que es parecida al Excel. Y si van a usar ustedes algún, imagen, tiene que ser una imagen editada que no lleve una pestañita abajo que dice quién es el autor. Entonces, cuando ustedes me presenten una imagen, siempre tiene que ser que no vaya con, porque hoy cuando uno copia la imagen en un editor, como que trae una pestañita que dice que tiene un autor. Eso no se puede, no se pueden presentar videos, no se pueden presentar canciones. O sea, lamentablemente a mí me gustaría poner canciones, pero no se puede, no se puede usar canciones, no se puede usar videos aquí en la clase. O sea, presentar. Ya van a ver ustedes que yo les voy a, vamos a estar compartiendo videos, pero en el WhatsApp. Sea, el WhatsApp es como una ayuda extra que vamos a tener de la clase siempre. Ahí yo les voy a estar mandando todo lo que se va a ir presentando para que ustedes tengan previo conocimiento del material y que ustedes ya puedan, los que tienen la computadora, pues tenerlo listo también para poder presentar cosas y que aquí ustedes puedan completar los ejercicios en la clase, ¿verdad? Entonces ese es el fin. Y eso es en cuanto a lo de terceros. No sé si en esto de, hay alguna duda de a qué se refiere con terceros. Me imagino yo que siempre se lo han explicado, que no se puede presentar canciones ni videos en la clase, ni sitios, ¿verdad? Y en eso de materiales de terceros, sí, no se puede, no sé si tienen dudas porque siempre se dice esto. ¿No hay dudas? Y me gustaría que también el fondo de donde ustedes estén, donde ustedes están ubicados, donde ustedes van a tener la clase, sea un espacio que no esté, digamos, en una sala, que en la sala hay veces hay familiares viendo televisión. O sea, no tiene que haber ruido de fondo. Tiene que usted escoger un lugar de silencio donde va a recibir la clase para que no se oigan ruidos de fondo, porque a veces hasta eso capta la reunión y por eso se puede hacer que se sancione el video. Si capta un sonido de fondo, digamos una canción o algo así. Entonces, mucho les agradecería que donde ustedes se ubiquen sea una zona de silencio. Pasemos a la siguiente. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Aquí estoy viendo, veamos si todos cumplen con ese requisito ahorita.
No, está Wilfredo Luna, ahí sí me falló un poquito, Wilfredo. Tiene que ser los dos nombres y los dos apellidos. Carlos Coto también, por favor. Silvia Hernández. Melissa, no sé si usted solo tiene un apellido. Pero si son dos, entonces me gustaría que, por favor. Marvin García, ¿verdad? Dos nombres, dos apellidos. Yulisa Villalta, dos nombres, dos apellidos. Alexandra, estamos bien. Mario Oswaldo, estamos bien. Eric Linares, por favor, dos nombres, dos apellidos. Con Verónica Lisette estamos bien. María de Jesús Martínez, no sé si María Jesús usted tiene otro apellido, porque a veces es que solo un apellido se tiene. Vale. Voy a estarles insistiendo, así que por favor me lo hacen. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Vaya, digamos aquí, según yo he visto mi listado, no hay nadie, no hay oyentes. Todos están inscritos. Entonces, la única forma que usted pueda decir oyente, pero tiene que avisar, es porque usted tiene algún problema de que no se pudo conectar en un lugar correctamente, sino que va en el carro o algo así. O está en el trabajo, porque algunas personas que me ha pasado que están en el trabajo, que trabajan de noche. Entonces solo le ponen ahí oyente y ya se puede estar en la clase. Y ya se sabe que no van a participar este día. Cámara encendida durante toda la sesión. Aquí estoy viendo que varios ya no la tienen encendida. Verónica, Silvia, Melissa, Esther, Yulisa, Alexandra, Mario, Verónica, Lisette. Bueno, casi todos. Entonces, por favor, todos los días, a cada hora les voy a estar insistiendo en esto. Y no es tanto porque yo quiera molestarlos, sino que se nos pide de esa forma. Se nos ha hecho hincapié bastante en esto. Entonces, yo necesito su colaboración. ¿Ok? Minimizar el sonido ambiente lo más posible, lo que les decía yo, ¿verdad? Que el sonido, el lugar donde ustedes van a recibir la clase tenga un fondo de silencio, que no haya sonido, o sea, de preferencia como tipo un cuarto, ¿verdad? O un lugar que solo ustedes estén. La participación es activa. Aquí usted no viene a estar calladito, no. Las clases no son para eso. Las clases son para hablar. Yo les voy a estar preguntando, todos tienen que participar. Al momento que yo le pregunte, ya se le ha dado un tiempo previo para que usted prepare su tema, lo que se le va a dejar, ya sea conversación o una exposición. Usted ya tiene que estar preparado porque sépase que es. Yo sí le voy a preguntar a uno por uno. Todos van a hablar. Entonces ya tenemos que tener eso en la mente, ¿verdad? Yo voy a participar en clases y usted a eso viene. Lo que es la asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. 120 minutos, eso es lo que usted tiene. Déjenme decirles que esos 120 minutos no los contamos nosotros los profesores, sino que el sistema de Ensafor automáticamente reporta ese tiempo. Y aunque uno no se dé cuenta si usted estuvo completamente toda la clase, el sistema sí se da cuenta. Entonces ahí aparecen los minutos que usted se conecta por clase. La asistencia se toma en dos ocasiones, una a las 8:20 y la siguiente a las 9:40. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente y tener la cámara encendida. Vaya, en esto, por favor. Óiganlo bien porque, como les decía yo, para que la clase fluya y todo el mundo esté contento, ¿verdad? Que nadie se queje, porque cuando ya se dicen las cosas es porque así van a ser. Usted, aunque yo vea allí que está en el perfil, que dice su nombre, oiga, que dice su nombre, pero si en el momento yo pasé
lista y usted no dijo presente, va a tener falla. Para que usted tenga presente, usted tiene que decir presente o en su caso le voy a decir solo en inglés es present. Present. Así va a tener que decir usted present. Ya presente, no, eso es español y hay que olvidarlo. Entonces, usted tiene que decirme present. Si usted no me dice present, yo lo puedo ver el nombre allí que está. Bueno, si tiene la cámara encendida, pues obvio que yo voy a ver que usted está ahí, ¿verdad? Pero hay alguno que de repente se le olvida lo de la cámara y no lo veo y tampoco responde, entonces a esa persona se le va a poner ausente. Lo de las sesiones uno a uno disponibles, ustedes ya saben que cada participante tiene el derecho de 10 minutos adicionales una vez por curso y se va según el orden de lista. O sea, este día me pasaría el número uno. El número uno se va a quedar. Ya voy a ver quién es. Ya le puedo decir. Permisos no hay disponibles, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Permisos no damos los docentes, los facilitadores, ¿verdad? Eso sí, ya creo que ustedes ya se los han dicho bastantes veces. Y lo que se refiere a Zoom, lo que se refiere cuando ustedes están ya en la clase. ¿Cómo va a ser usted su comportamiento? ¿Cómo es lo que tiene que hacer? Botón silencio. ¿Usted siempre va a estar en mute? Sí, no hay participación. Si no se le ha pedido que participe. Cámara encendida. Chat. Utilizar el chat. Por cierto, ahorita hay dos mensajes por ahí, pero no los he leído todavía. Lo del chat, más que todo es como entre, para que usted se comunique más entre compañeros, porque como docente es bien difícil estar leyendo el chat si se está dirigiendo a la clase, ¿verdad? Entonces, tal vez uno de repente sí lo ve, pero tal vez en el momento de que usted lo puso, a veces no se puede. Entonces, quizás habría un poquito más de comunicación en el WhatsApp en ese momento. Breakout rooms. Eso siempre lo vamos a hacer. Breakout rooms es cuando ustedes van a la sala, ¿verdad? Practicar las conversaciones. A las salas, y aquí quiero ser bien enfática, a las salas no se va solamente a ver compañeros. A las salas se va a participar, a hablar entre compañeros y no en español. ¿Puede usted decir algo en español? Si es una cuestión de instrucción, va. Vaya, por ejemplo, si es un trabajo en pareja, vaya, vamos a intercambiar roles. Primero vas a comenzar vos, después yo. Algo así podría ser que se diga en español. Pero lo que es el ejercicio, si son preguntas, si son respuestas, se tiene que hablar en inglés. Botón Ask for Help. Si usted está en el Breakout Rooms, hay un botón que dice Ask for Help. Es cuando usted tiene una duda y quiere que yo entre al salón. Y usted me hace la pregunta. Y el respeto ante todo, ¿verdad? Eso sí es mandatorio. Como les decía, son cuatro secciones que las que están en la plataforma. Cada sección es una semana. Y aquí están las fechas, ¿verdad? Hoy comenzamos con la primera, el 30, terminamos el 3 de febrero, el viernes. En la semana 2, sección 2, del 6 al 10 de febrero. Y ahí hacemos el examen, el viernes a las en la noche, inmediatamente usted termina su clase o puede usted ya hacer su examen. Semana 3, sesión 3, del 13 al 17 de febrero. Y la semana 4, sesión 4, es del 20 al 24 de febrero. Ahí hace su examen final. Esta es la calendarización, ¿verdad? Si quiere, le pueden tomar ahorita captura de pantalla para que no se les olvide. Aunque está bien sencillo recordar, ¿verdad? Vale. Voy a pasar al siguiente. Eso ya era todo. Ahora les voy a compartir pantalla nuevamente, pero voy a presentarles un poco así, a grosso modo, lo de la plataforma, que yo me imagino que ustedes todos ya manejan eso de la plataforma muy bien. Solo para hacer un chequeito allí rápido.
Vaya a la plataforma, usted entra y usted lo que tiene ahí son secciones, section 1, section 2, section 3, section 4. Entra por medio de darle un clic. Entra usted, ahí puede ver el video. Y aquí hace usted sus tareas. Tarea número 1. Tarea número 1 y usted la complementa. No deje que se le acumulen esas tareas, hágalas a diario. Usted las puede hacer a diario o puede adelantarse. Lo que sí no puede es atrasarse. No lo puede hacer. Entonces, váyalas haciendo así que cuando ya sea viernes en la noche, usted ya tiene que tener todas las tareas hechas de esa semana. Allí en el grupo de WhatsApp se les ha mandado a ustedes el manual para que usted lo descargue y lo imprima, pero también está aquí, ¿verdad? Aquí en el Students Manual, usted desde aquí puede descargar, puede irlo descargando por sección, sección 1, sección 2 o todo el manual por completo. Aquí donde está la flechita, descargar. Ahí lo puede usted descargar por completo. Bueno, eso fue de lo que fue de instrucción. Y necesito que por favor me enciendan las cámaras. Okay, turn on the cameras. Cameras on. Cameras on. Cámaras son Mónica Maricela, Mónica, Verónica, Melita, Eric, Verónica, Mario, Alexandra, Yulisa. Ok, I'm going to pass the attendance. Remember, say present. Okay, begin. Number one, Alexandra Michelle. Present teacher. Okay, Alexandra, you stay with me today. Okay, Alma Rocío. Ana Silvia. Present teacher. Balmore. Carlos Emilio. Present. Edwin. Present teacher. Emerson. Emerson Eli. Eric Armando. Present. Jacobo de Jesús. Present teacher. Jorge Ismael. Yulisa Yamilet. Present teacher. María Elena. María de Jesús. María Jesús. Present. Present teacher. Mario Oswaldo. Present. Marvin. Present. Melissa. Melissa Esther. Present. Mónica María. Present. Present. Oscar. Present teacher. Verónica Lisette. Present. Serna Gutiérrez o Sánchez. Ah, present. Present teacher. Verónica Lizeth Sánchez.
Present. Wilfredo. Present. Vaya, voy a volver a decir la asistencia para que vean ustedes a quienes, solo los que estaban present, ¿verdad? Que me dijeron present. Si alguien no lo nombré es porque no estaba present. Alexandra, Ana Silvia, Carlos Emilio, Edwin, Alexis, Eric Armando, Jacobo de Jesús, Jorge Ismael, Yulisa Yamilet, María de Jesús, Mario Oswaldo, Marvin, Melissa, Mónica, Oscar Armando, Verónica Lizeth Serna, Verónica Lizeth Sánchez, Wilfredo Antonio. ¿Alguien no nombré? ¿Todavía puede decir present? No, va. Present, present teacher. ¿Y quién fue que me dijo present al final? Rocío Ramírez. Ay, permítame. Rocío, Rocío, Rocío. Okay, let's start. Let's start, guys. You know, this class is in English. You are here to speak in English. Okay, the first, we are going to begin with the unit number one, section number one. The content is, I want to share for you the content. Wait a minute, wait a minute. Ya les estaba pasando la respuesta de los ejercicios. Okay, wait a minute, please. Okay, the name of the unit is manufacturing. That is the name. Unit number one, manufacturing. Is, if you have the manual, page number nine. Then, okay, the name of the topic is words to make steps in progress. Okay, words are the vocabulary to use to see how you make products in a factory. Okay, people who work in a factory, they know that they have to follow the steps to create, to make a product. That is the topic for today. Okay, the vocabulary, well, the unit is manufacturing, as I told you. And the objective of this unit is to mark steps in progress using sequencing words. Okay, the most important for today is that you know sequencing words. What are sequencing words? Okay, we are going to know that. Begin with the vocabulary. Mark steps in progress. What is the vocabulary? Okay, here we have almonds, we have ginger, sugar, flour, powder, baked powder, we have cocoa beans, we have
Okay, this is not a bread, guys. I choose this, but the object is this. What are they? Are okay, they are chocolate crumbs. This, okay, only this part. Cookies, eggs. Okay, you have the vocabulary. I'm going to repeat again. Almonds, ginger, sugar, flour, baked powder, cocoa beans, chocolate crumbs, cookies, eggs. Okay, let me see who is going to tell me this. Marvin. Marvin, can you please tell me what do you see in the pictures? Good evening, teacher. All things or use the first? No, I want to point, okay? Point. Okay. And what it is? It is almond. Yes, this? Ginger. This? Sugar. This? These things I can't hear very well. How to say it? Flour. Flour, okay. This? And this, I can't hear. This is baked powder. Baked powder. Powder. This? Cocoa beans. This? Chocolate around something. Chocolate crumbs. Chocolate crumbs. Okay. This? Cookie. And this? And egg. Almonds. Okay, here you have the words. Okay, ingredients to prepare a product. Here, a product, no, it's only products. In a chocolate factory. Chocolate factory. Okay, almonds, ginger, sugar, candy, margarine, eggs, vanilla, flour, baking powder, salt, milk, cocoa beans, chocolate crumbs, cookies. Okay, now, always we are going to practice the pronunciation of the vocabulary and sentences also. But I need that you only say it in your house. Don't turn on the microphone. Only repeat. Then I call some students to say the words. Is it clear, guys? How is that dynamic? Okay, I need that you say yes or no, please. Is it clear? Yes or no? Yes, it is. Okay, so I'm going to repeat again and then you repeat. Then I say the names and you have to say it. Okay, again, repeat, please. Repeat. Almonds. 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 Ginger. 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 Sugar. Ginger. Sugar. 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 Candy. 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 Margarine. 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 Eggs. Eggs. Vanilla. 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 Flour. Flour. Baking powder. Baking powder. Salt. 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 Milk. 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 Cocoa beans. Cocoa beans. Chocolate crumbs. Chocolate cookies. Cookies. Okay, only Veronica. Veronica Lizeth Sanchez. Okay, yes. Almonds. Ginger. Sugar. Candy. Margarine. Eggs, vanilla, flour, baking powder, salt, milk,
cocoa beans, chocolate crumbs, and cookies. Excellent, Veronica. Okay, I see that I have people who pronounce very well here. Okay, Mario Osvaldo. Mario, begin. I told you that you all of you are going to participate. Okay, I'm gonna write your name, Mario. Okay. Alexandra Garcia. Sí, teacher. Tell me the vocabulary, please. Almonds, ginger, sugar, candy, margarine, eggs, vanilla, flour, baking powder. Here is flour, flour. Flour. Uh-huh. Baking powder. Powder. Salt. Powder. 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 Salt, milk, cocoa beans, chocolate crumbs, cookies. Uh-huh. Chocolate. 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 Here is chocolate. Crumbs. Okay, cookie. Very good. Excellent. Now we are going to learn some verbs that are necessary. You know the verbs, even if you don't know in Spanish, you have to know. Okay, what is, okay, combine. Tell me in Spanish, combine. Combinar. Yes. Okay, chill. Do you know chill? Okay, this is enfriar. Enfriar. When you say chill, it's enfriar. Roll. Enrollar. Enrollar. Ajá. Rodar. Enrollar. Can be. Cut. Cortar. Cortar. Bake. Batir. Hornear. No, es hornear. Ajá, hornear. Perdón. Okay, don't worry, but you're participating. Add. Agregar. Agregar. Yes, condense. Condensar. Uh-huh. Process. Procesar. Exacto. Produce. Producir. Sir. Evaporate. Evaporar. And mix. Mezclar. Okay, everybody repeat. Combine. 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 Chill. 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 Roll. 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 Cut. 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 Bake. 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 Add. 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 Condense. 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 Listen, where is the stress? The stress in the word. Okay, it's condense. Condense. Okay, process. 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 Because algunas veces ustedes lo van a encontrar como process, pero ese es proceso. Como verbo es process. Process. Pero se escribe de la misma manera, teacher. Yeah. Se escribe de la misma manera, pero uno es sustantivo y el otro es verbo. Okay. Process is the verb. Process. Okay. Produce. 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 Evaporate. Evaporate. Mix. 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 Okay, let me see some people. And that I need I participate is Wilfredo. Wilfredo Antonio. Okay, you are very obedient, Wilfredo. I like that. I'm going to give you extra credits. Thank you. Okay, tell me which it is. Combine, chill, roll, cut, bake, add, condense, process, produce, evaporate, mix. Good.
It's okay. You did it. Okay, now we are going to know the words that indicates process. Okay, words to mark steps in a process. Okay, because in this class you are going to learn how to give the steps, los pasos, right? Steps, los pasos. When you make something, when you make a product. So which are first, second, third, then, later, after, right, after, next, finally. Okay, first is first. How to make cookies? Do you know? Okay, pay attention to the steps. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Combine. Okay. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Combine, right? Maybe with a spoon, you move it, combine. Third, combine both mixtures with milk. Okay, the mixture of the margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Then the second, separately combine the flour, baking powder, and salt. Third, okay, then you combine. Well, this is the third. Later, chill for 1 hour. Number five, after, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Six, next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Okay, as you see, the first is the first. And the last is the finally. Okay, siempre va a comenzar con first y va a terminar con final. Okay. In the middle, you have second, third, later, next, after. For example, next no tiene una posición exclusiva. Usted pudo haber dicho next inmediatamente después de first. Okay, o pudo haber dicho later también después de first. En after también después de first. Esos no tienen una posición definida. Solamente si va a decir second, si tiene que ser después de first. En third, después de second. Okay. But the always, always is first, number one. And finally, the number seven or eight, the last. Okay. And let me see. Repeat, please. First. First. Second. 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 Third. 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 Okay, here you have to pronounce, this is tercero, right? You have to pronounce with the mouth between the teeth. Third. 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 Then, later, after, right after, next, finally. Okay, let me see the order of the participants. You're ready, okay. Edwin, you are going to tell me number one. Oscar, you are going to tell me number two. Carlos Emilio, number three. Rocío, four. Marvin, five. Veronica Lisette Sanchez, six. And Veronica Lisette Serna, seven. Okay, do it, please. Begin, number one. Okay. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Excellent. Okay, number two. Oscar, sí. Okay.
second, separately, combine flour, baking powder, and salt. Okay, baking powder, baking. Baking powder, okay. Yeah, flour, baking powder. Number three. Here, okay. Combine but mixture. Both. Mixture with milk. With milk, the mixtures with milk. With milk. Okay, number four. Number four. Come on, who is number four? No, number four. Okay, I want to say another name. Julissa Yamilet, number four, please. Okay, later, chill for 1 hour. Good. Number five. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Uh-huh, 1/4 inch thick. Okay, es como 1/4 de pulgada de grueso. Quiere decir esto, okay? 1/4 inch thick. 1/4 de pulgada de grueso. Okay, number six. Next, good cookies. And finally, the number seven. Finally, bake for 10 minutes. Excellent. Now we have covered the explanation. Now we are gonna go for more practice. Let me see. Y ustedes, ninguno de ustedes pudo descargar el ya tiene el manual impreso. No. Todavía no. Vaya, entonces vamos a ir trabajando lo que se va poniendo, se va a ir así como tomando captura, ¿ok? Estén listos, porque va a llegar un momento que voy a dejar de compartir y usted lo va a tener que tener. ¿Tomé captura ahorita en este? ¿Ready? Yes. Yes. Okay, now everybody repeat the conversation. Mark. Repeat, okay? Mark. Would you explain us what the manufacturing process is? I suppose that you are repeating along your house, okay? Okay. Is it, am I true? Lo están repitiendo ustedes solitos ahí en su casa, ¿verdad que sí? Yes. Vaya, ojalá. Yes. Voy a pasar un parcito así antes de ir a la práctica de breakout rooms, ¿ok? Continue. Absolutely. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But
What about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum. We zero sugar content. Wait, let's take a look. Okay, I'm going to read again and then I'm going to pass to students to say it. Okay. Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay, let me see how you're pronouncing this. Okay, Alexandra Garcia. Yes, teacher. Okay, you're going to be Anna. Anna and Monica Maricela. You're going to be Mark. Okay, do it, please begin. Okay, Mark, will you explain use what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. So, great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat? Eat. I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar. Great, let's take a look. Okay, very good, excellent, you did it. Okay, now before we go to the practice, I want you to answer those two questions. Question number one, what are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? And two, what are the negative sides of Mark's product? Okay, answer the questions. You have a notebook, right? Todos tienen cuaderno, ¿verdad? Ahí, por favor, contéstenme. Okay, answer the questions.
Marvin, Verónica, Lizeth, Melissa, Yulisa, Mario, Oswaldo, que no tienen la cámara encendida. No puedo saber si están trabajando o no porque no los puedo ver. Teacher, yo mandé una fotito en donde sí tengo la cámara encendida, pero la PC no me tira la imagen. Entonces, pero sí estoy conectada. Ready, Wilfredo? Did you finish? Yes, I finished, teacher. Okay, Wilfredo, you are going to gym. Silvia, did you finish, Silvia? Yes. Okay. Wilfredo, you are going to give me the answer for the number one, and Silvia, you are going to give me the answer for the number two. Okay, number one, Wilfredo. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? The words are first, second, and finally. Exactly. Only one observation, William, right? Wilfredo. Ah, Wilfredo, sorry, because I'm not seeing. I told you, le dije que process es, oh. cuando es sustantivo es al revés, va, process. Y process es verb. In this okay. case, it's verb or is noun? Is process. It's noun, right? It's noun, so it's process. Okay, process. Uh-huh. But very good, you're learning. Okay, number two, Silvia. The amount of sugar is too high. Exactly. You're very intelligent. The amount of sugar is too high. That is the negative part of this. Now we are going to go to the workout rooms. Breakout rooms. And remember, you practice the conversation, then present the conversation in the class. Accept the invitation of the work, of the breakout rooms. Let me see your thing, how to be seven groups. Alexandra, Alexandra, accept the invitation.
Hola, teacher. Estaba una compañera y se desconectó. Se salió. Okay, yes. I move her. I move her. Y creo que Mario tiene alguna dificultad porque no contesta. Okay. Hola, Carlos. Hola, hola, Miss. Es que fíjese que estoy con un poco de gripe. Ahí le comenté en el chat de que estamos ahorita. Okay, but it's not difficult. This is not difficult for you to participate with Carlos. Can you practice with Carlos the conversation, please? Yes or no? No, es que duele la cabeza y la vista. Okay, so I'm gonna move the other student, okay? Wait a minute. Si gusta. Sí. Tiene apagado el micro, teacher. Sorry, Alexander, but I had to move it because Carlos was alone. Okay, practice with him, please. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie, the amount of sugar is too high. We considered those customers and we have another product. We have a candy bar and bubble gum. Yes? Yes, may I help you? Yes, teacher. Yes. Tell me. We need to explain what the mean thick layer. Thick layer. Yes. Uh-huh. Layer is capa, right? Thick is resa. Oh, una capa resa. Uh-huh. Yes. Only that? Okay. At the moment, for the moment, it's only. That's only, okay. Yes. Thick layer, remember. Okay, see you. Yes. See you. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Diabetic. Yes, ma'am. Uy, ya no va a sacar, creo yo. Ajá. Creo que sí, no puede llevar la principal. Hay una palabra que tú la mencionaste, bugle. ¿Cuál? Es el
Es la antepenúltima, de, interviene Marx. Ajá. Bubble Candy gum. Bar and Bubble gums. Bubble gum. That okay. is a chicle, right? Sí, ok. Ah, pues eso tenía. Por la pronunciación, va. Ajá, bubble gum. Anteriores solo habían sido. Nos vemos, salud. No escucho. Sorry. No le escucho, teacher. Sorry. Is everything okay? Yes. Como que se salió Silvia, va. Sí, que vio el contador que decía cero y se salió. No. Y yo estoy aquí. Sí, pero ya la, bueno, le hicimos the conversation. Sí. Yes. Por 4 veces lo hicimos. Ah, okay. So no. Ah, lo repasamos Swiss en Ana en Mark. Okay. So I'll see you in the main room. Okay, how about the rest? I have 9 people here and there were 15. Let me see if they are still in the groups. Yes. Yes, they are here now. Okay, I want to say the name, some names, and you practice the conversation with your couple. Okay, Gomez, Jacob, you and your hello, partner. Teacher. Say the conversation. Repeat, teacher. Say the conversation. You and your partner, you and Silvia. Yes. Uh-huh. Okay. Practice, say the conversation. Okay. Mark, would you explain just what the manufacturing process? Absolutely. This is how we make our to seller. First, we add thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. So great. And then? Finally, we add ginger. But about people who are diabetic, can they eat? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider that customers and we had other products. We had a candy bar and bubblegum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, bubble gums. Bubble gum. Okay, continue the pear.
Bubble gum. Continue the pair. María Jesús and your partner. Okay, Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is who we make our to seller. First, we add a thin layer of a chocolate. Second, we add a thin layer of silent almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay, thank you. Now, Oscar and your partner. Sí, teacher. Con Verónica Serna trabajamos. Ajá, Verónica Serna. Verónica, ¿estás ahí? I'm here, teacher. Okay, I'm here. Yes, ¿estás tú entonces, Ana? Ah, sí, verdad, perdón. Yeah. Mark. Will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of silent almonds. Some red and then? Finally, we add a ginger. But what about the people who are diabetic? Diabetic? Can't they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gums with zero sugar contents. All right, let's take a look. Okay, I'm going to call Carlos Emilio and the partner. But I don't see her here. Who is your partner, Carlos? Sorry, teacher, no recuerdo quién era de todos. Era una chica, pero no recuerdo quién era. Cambiemos. I think she's not here. Okay, I don't remember the name either. Okay, another? ¿Otra pareja que quiera participar? Another? Can you help me if you want? Marvin and... Who's your partner, Marvin? I forget what is her name, but she told me it's going to her home. So that's why she can practice with me. I know if I can read that Alexandra, conversation with... What's the name, Carlos? Alexandra is... Thank you. But Marvin, who is with Marvin? Melissa? It was a man or a woman, Marvin? ¿Era un hombre o una mujer? It's a woman. It's a woman. Yes. Melissa Esther? No. Melissa? No. Verónica Lizette Sánchez? Verónica Lizette Serna? No, okay, can be. Mónica? Mónica, maybe. No. Oh, well. Okay, nobody else?
¿Nadie más va a pasar? ¿Nobody else? Ya me estoy viendo este grupito. ¿Cómo me está saliendo? Hay bastantes que no me quieren participar. Eso ya no me gustó. Ok, ya vamos a ver qué vamos a ir haciendo. Porque todos tienen que participar. Ok, guys. Continue with the class. Okay, now in this part, okay, I have an exercise for you. Look at this. This is a dark chocolate espresso. Do you know what is espresso? It's something like you go to Valdez, right? Something like Valdez. I don't know if you know that. The other is Starbucks. And you go and you ask for this. It's very expensive, by the way. Okay, now how this is made in the factory in El Salvador. Okay, made with our smooth dark chocolate and chunks of our organic espresso beans. Get your chocolate and coffee mix at once with this delicious treat. $2. This is a lie. This is not $2. Okay, in the Starbucks, you know this is not $2. Okay, now what you are going to do is number the order according to what you think is the order, okay? Lo voy a poner en grupo de tres. Y vamos a ver qué grupo es el que más lo hace perfecto. Porque esa es una secuencia de pasos a seguir para hacer ese producto. Vamos a ver qué grupo es el ganador que me lo hace, que no tenga ningún error. ¿Ok? Vaya, tómenle captura esto. Capture. But we go to the breakout rooms. Ready? Yes? Yes. Yes, teacher. Monica, accept the invitation. No me aparece, fíjese, para aceptar la invitación. Usted está en la sala 4. No me ha aparecido invitación para agregarme. No sé por qué. ¿En Alexandra? Es que algunas veces es el internet, fíjense, cuando les pasa así es el internet. Que cuando uno los manda a la sala, como que los saca. Ajá. Alexandra. Well.
Is the activity clear, guys? Is the activity clear? Yes. Okay. So do it quickly, quickly. Just one I'm gonna check. Hola, teacher. Fíjese que tuve un apagón y se me fue el internet y hasta ahorita voy conectándome. Okay. Y en el celular me conecta un grupo. No sé si me puede enviar. Okay, in this moment, I got to do it. A ver si se nota. No. Okay, número tres. Only two students here. No, are three students. No, teacher. I don't know what happened with Veronica. ¿Cómo se le fue la señal? Maybe. Okay, continue working, guys. Everything is clear. Are you okay? So. I'm alone now, teacher. Okay, what happened with these people? And we have a problem. We can't share the screen with the client. We don't have the host permissions. Okay, pero, o sea que no tomaron la captura de la. No, that we have a problem with that. But if we want to watch to see the screen on our screens monitors, we can't. Okay. But we can work with the screenshot. We have take of the computer or cell phone. But now I am alone in the break room. Let me see. What happened with these guys? I'm gonna see. Marvin is out. Marvin is out now, yes. Okay, I'm gonna sign him again. What is the number of this room? I don't remember. Let me see. Number two. Veronica, the two are out. Two are out, yes. I'm alone. I'll sign them again. But which is yours? Yes, I see. Okay, yours is number two. Okay, you're not alone anymore. See you. Thank hurry you, up, please. Hurry up. Okay, what happened, Veronica? Hola, yo pregunté en el grupo si había alguien y nadie me contestaba.
Yo creo que Mario is Mario is not answering because he said that he's sick. Okay. So I'm gonna move you to another group, maybe. Okay, wait a minute, I'm gonna move you. Lo mandamos a la factory. Ajá. En la 13. Ajá. Uh-huh. Y acá dice a the chocolate factory we pass the crumbs through a pin mill. Como que pasan en la fábrica pasan las migas a través de un molino, no sé, más o menos. No sé. Siento que ese es el proceso como después de mandarlo al... Melissa, Esther, why are you out? Melissa... Hi teacher, acabo de llegar a mi casa. Solamente voy a ver si me puedo conectar desde la computadora. Porque sí he tenido bastante problema en el trayecto y no me pude conectar bien. Ok. Okay, guys. In every group, I'm going to call someone and you give me the sequence. Carlos, the group number one, give me your sequence. Tell me your sequence, Carlos. Okay. ¿Cómo lo hacemos, teacher? Le voy leyendo number, lo que el number. Dictate me the numbers. 4. Yes. 1 9 5 2. Uh-huh. Next. 6 7 8 3 10. Good. Now number two, Marvin, tell me the sequence.
In the group number two, Marvin, tell me the sequence. Marvin doesn't answer. Maybe Wilfredo? Tell me the sequence in the number two. Okay, number four, 1, 7. I forgot to write this number. I will continue, skip this number. Number 2, 5, 6, 8, 3, 9. Okay, for the group number 3, only Mario, no, okay. The number 3 disappeared. Okay, number 4, Oscar. Give me the sequence in the group number 4. Okay, 6, 1, 5, 2, 3, 7, 4. There are 10 numbers. Only you dictate me 7 numbers. You said 6, 1, 5, 2, 3, 7, 4, and then? Okay, only. Eso, esos eran todos los que lograron tomar. Sí, sola. Okay, the group number 5. Sí. Yes. Edwin? You are the selected. Yes, give me your sequence. Teacher. Okay, yes. Number 4, 1, 7, 10, 2, and the other columns 5, 6, 8, 3, 9. Okay, guys, I'm going to tell you the correct, and you will see who is was no. There is no winner, absolutely right. Exactly, no, okay, but the most I'm gonna tell you who is. Okay, the correct is 4, 1, 3, 5, 2, in the next column 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so the winner is the group number 1. And the group number 1 is compound by the students Carlos Emilio, Gómez Comos, Jacobo de Jesús, Silvia Hernández, and Veronica Lizette. So give applauses for them. Okay, this is the winner. Hey, everybody, don't be jealous. No tengan celos allí, okay? Don't be jealous. Applause to them. Clap, clap, clap. Okay, they are the winners. Okay, now we are going to go to another activity. Maybe you will have only 10 minutes, so try to do it very quickly. 10 minutes. You select a product. Select a product and write the steps to make that product. Okay? It's clear? It's clear, guys? Tell me yes or no. It's clear what you are going to do? Monica, is clear the activity? Okay, I'm going to repeat because you don't say yes or no. You select a product. Digamos que yo voy a hacer grupo de 3 otra vez. Y ustedes son como una fábrica que van a hacer un producto y me van a hacer, háganme solo 5, por el tiempo no va a haber mucho, háganme 5 pasos de cómo lo van a hacer, pero me van a ir usando los steps o the words of steps, okay, first, second, next, after, later, and finally, okay? 5 steps to make a product. It's clear now? Puede ser cualquier cosa. Yeah, whatever. Una chancleta podría ser. Okay? You do it. Yes? Okay, I'm gonna make the groups.
again. Y después podríamos, como segundo paso, poner que se corta la tela, como tercero que se cose, y como final, para que no sea muy largo, que ya está lista. No sé. Remember five steps. Okay. Cinco pasos, ajá. Uh-huh. Okay. Four. Continue. Y five. Cortar, ¿eh? Buscar molde y cortar. No creo que sea muy complicado porque nosotros lo ponemos cortar tela para que no sea muy cut. Cut, ajá. Entonces le ponemos después, se agrega queso a la masa y se... Ya la tortilla. A la tortilla. ¿Pupusas sí, sí, sí. o tortillas? Pupusa. Ajá, ok. Pero a la tortilla de sin cocer se le agrega el queso y el chicharrón, o sea, todo lo que le agrega. Ajá, how do you say that in English? Cheese and chicharrón, no sé cómo es. Pork. Only pork. Pork. ¿Cómo? Pensa pork.
Ahí mismo en el 4, and remove them, from the plate. From the plate, así se escribe, de plate. Sería como verificar su punto de cocción y sacarla de la plancha. María de Jesús, María Jesús, are you in the class? Yes. Okay, I am taking the attendance in this way. Okay. See you. Okay. Vaya, como dijo que solo son 5 pasos, ya en el kit. Yulisa, are you present? Present, teacher. I am passing the attendance again. Marvin? Hey, Marvin. What happened with Marvin? Well. Pero sí estaba presente, teacher. Se acaba de salir. Sí, yo creo que fue. Se le fue. Ya estaba hablando. Sí. Sí, él. Okay. Sí, sí, nos dio la receta. Les dio la copia, les pasó la copia. I'm here, teacher. What are you doing here, Marvin? Se me desconectó por eso. No pude decir present cuando me llamó. You wanna enter? Okay. It was there. The group number 3, right? Yes. Veronica, are you present? Sí, teacher. Oscar? Are you present, Oscar? Yeah, teacher. Melissa? Present, teacher. And Alexandra? Present, teacher. Okay. Sorry, Silvia, do you want to represent the number one? The group number one, which is the product?
Pupusas. Okay, tell me the 5 steps to prepare pupusas. Ahorita. Sería the first, the corn is cooked and then washed. No sé si Jacobo va a continuar o Silvia. Okay. I said only Silvia. Only Silvia, I said. Yes. Okay, second. First, the corn is cooked and then washed. Cook. Uh-huh. Second, green the green or score in the milk. Uh-huh. Continue. Step number three. I said Silvia, but if you want to turn one in one, number three, Monica. The corn dough is prepared. Uh-huh, the corn dough is prepared. That is number three. But what is your word that indicates steps? You have first, second, third, after, then, later. Which one you are going to use? Remember that in the step you have to use words to give steps. Yes, Monica? Which word are you going to use? ¿Cuál palabra me va a usar usted para indicar qué es el próximo paso? Third. Ajá, ok, third. Yes. Repeat again, please, the number three. Third, the core now is prepared. Ok, four, Silvia. Four, cheese, pork, and beans. Or added to the tortillas. And five, Jacob. And finally, next it is put in the kitchen for approximately 5 minutes. Uh-huh, but this is the number four, maybe. Okay, and the number five? Sería, use next, siguiente. Next is put in the kitchen for approximately 5 minutes. But this is the last. ¿Este sería el último, Jacob? Yes. No, but the last is always finally. Finally. Ah, okay. Entonces, mm-hmm. Finally, me las como. Ajá. Uh-huh. Finally, I eat them. And they, were they delicious or horrible? So. Así como, le quedaron como piedras o así planitas. No, I am kidding. okay, delicious pupusas, I guess. No. You can cook pupusas, okay? And the group number two is Alexandra. Okay, Melissa, I want to select Veronica. Veronica, tell me the product, and I don't know if somebody is going to help you. Veronica? ¿Cuál de las dos, teacher? Ah, sí, ¿cuál de las dos? Veronica Lizette Serna is in the group number two. Ay, pero es que una compañera los anotó todos. Who is it? Ya le, es que el nombre sí, ahorita sí, teacher, me dificulta. Alexandra. Alexandra. Sería t-shirt. First look for fabric to the good fabric, three joints, spice, four step
perform stamping, five step distribute to sell. Okay, the steps were perfect, Alexandra, but only one thing is not. Mm. You didn't use the sequence words. The only mistake. Okay. But everything was perfect and I like it, by the way. Okay, in the tomorrow I'm gonna listen to the rest of the groups because for today the time is over, guys. Mañana voy a escuchar a los otros que me hicieron falta. Traten de darle ahí un toque ya, para que lo digan bien. Okay, so we finished the class today, guys. It was nice to see you today. I hope you attend the class for tomorrow. Don't miss the class, please. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. And only, you know, Alexandra, don't go. Usted no se va, Alexandra. Okay. Okay. See you tomorrow, guys. See you tomorrow, everybody. Bye, teacher. See you. Goodbye. Bye. 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 Thank you. Okay, Alexandra, usted fue la que precisa. Alexandra, ya no la ve. Ah, ya, ya la vi. Ya no le da pena, va. No, lo que pasa es que ya me conectó bien en la computadora, el Zoom. No lo tenía. Entonces tuve que hacer todo eso y hasta ahorita que ya voy intentando encender la cámara, ¿verdad? Sí, pero yo vi que varios la tenían apagada. Fíjese de que como el módulo anterior yo di el principiantes 1, ¿verdad? Todos la tenían encendida. Yo no sé qué pasó porque la mayoría la tenían apagada. Fíjese que, bueno, creo que hay como tres compañeros que estábamos en los cursos anteriores y en la mayoría es porque ya venimos tarde de trabajar. Yo salgo a las 6 y a veces vengo 8:30, 9:15, pero vengo de oyente. Entonces ya en el microbús no puedo. Y súmele que esta vez se me arruinó ya el teléfono, entonces va a ser un poco más complicado, pero siempre estoy como activa y participando y mis demás compañeros también creo que les sucede eso. Y ya los demás, pues sí, no sé, porque también son nuevos para mí en este grupo. En este grupo. Cuénteme, ¿qué es lo que siente usted de dificultad en esa clase exactamente? ¿Lo de las palabras de secuencia le quedaron claras porque no me las usó? No, esa sí tuve un pequeño ahí. No entendí bien. Ah, entonces si quieres se la vuelvo a explicar. Por favor. Vaya aquí, en esta parte porque yo presenté. Y dijimos de que words to mark steps in a process, o sea, palabras para decir que primero se hace algo, después se sigue haciendo lo otro, así dando paso, ¿verdad? Entonces, teníamos todas estas. Teníamos first, second, third, then, later, after, right, after, next, and finally. Y aquí teníamos los ejemplos, va de 7. Primero, siempre va a haber un primero, entonces siempre se comienza con un first. Y siempre va a haber un último, siempre se termina con finally. En medio pueden alternar lo que second, si usted no necesariamente puede ocupar un second. Después de un first, puede ocupar usted later, after, or next. No es que es obligación ocupar un second, ni un third. Este es como un ejemplo para que usted vea que sí se puede usar también dándole orden en la secuencia. Porque como los números ordinales indican orden, puede usted usar números ordinales también. Pero podría ser que solo ocupe el first y de ahí se vaya con later, next, after, then. Aquí está en este 7 no ocuparon el then. Pero el den funciona igual. El den es entonces, ¿verdad? Later, tarde, después y así, ¿verdad?
Entonces, estos son para indicar orden, que una cosa pasa primero, después sigue la otra, y después el que sigue. Y hasta el final, el último final. Entonces, en los pasos que usted dio, eso es lo que le faltó. Que lo primero que hacían era comprar la tela, parece que dijo, va. Sí. Buy the fabric. Entonces dijo, first, we buy the fabric. Algo así tenía que haber dicho. Second, we cut. Fabric sería la fabric. Cut. No, fabric es, no es fábrica, es tela. Cut fabric. Cortar la tela, perdón. Ajá, fabric es tela. Ajá. Third, join in pies, unir las piezas. Y sería later perform stamping y finally distribute to sell, porque como solo eran 5 pasos, así lo tuve que haber terminado, ¿verdad? Bueno, si ahí así lo quiso hacer usted, ¿verdad? Porque de coser, el verbo es sew. O sea, we sew the parts together. Nosotros unimos las partes. Bueno, yo sé hacer ropa y a veces eso. Ay, costurera. Sí, fíjese de que cuando era joven trabajé de eso bastante y ahora para mi familia. Y para mí. Por ejemplo, ese vestido que ando yo me lo he hecho. Bárbara, no gasta mucho más que en la tela y estar cortando los. Sí, fíjese de que es una gran ventaja porque en donde yo trabajo, todo el mundo dice que yo me he visto bien. Si supiera lo que me cuesta, dice usted. No, fíjese de que no me cuesta nada, ya tengo práctica. Me imagino. Ajá. Entonces, sí, vaya, entonces solamente eso, ¿entendió entonces hoy cómo se usan? Sí, hoy sí. Vaya. Entonces eso era lo que permítame. Y era la hora en show. Vaya, entonces alguna otra cosita que le no haya entendido en la clase. Fíjese que con las indicaciones que usted daba, vamos a tener alguna actividad extra. Porque en el periodo, en el módulo anterior, el teacher nos dejaba. Estaba tareas. Además, ajá, de la plataforma. Era como un lettering, creo que era. Que nosotros teníamos que poner como que un fragmento de una canción y leerlo. Obviamente para nuestra pronunciación, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas lo practicábamos. Quería saber si con usted íbamos a tener una actividad así o solo las actividades de la plataforma. Es que yo lo que, de la mayoría de veces, yo lo que hago es, cuando es así, es enviarles un video. No les dejo tareas extras porque yo pienso que con la plataforma tienen y si no se me van a atrasar. Lo que sí hago es mandarles videos previos a la clase para que ya cuando entren a la clase ya entiendan más. Ah, ok. De esa manera va a estar reforzando usted. Sí. Video. Ah, ok. Y también les publico la presentación que yo les hago. O sea, de lo de PowerPoint, yo lo. Porque como ahí van los ejercicios, hoy no les hice ejercicios porque como hubo presentación, ¿verdad? Entonces de lo de la introducción y eso quita tiempo para contenido. Entonces en PowerPoint se les ponen ejercicios y eso se los mando ahí en el grupo para que todos puedan hacerlos y completarlos en la clase. Vaya, por ejemplo, si usted tiene computadora, vengo yo y le digo que por favor me complete los ejercicios. Usted viene y comparte la pantalla. Sí, ya voy a ver si está la opción, porque como Zoom se está actualizando, por ahí me dijo alguien que no podía compartir pantalla, voy a chequear eso. No, usted nos tiene que autorizar, usted tiene que dejar de compartir para nosotros poder compartir y la autorización. Sí, pero también hay una restricción, va, pero ya voy a chequear eso yo. Y entonces ahí usted me comparte la pantalla y usted llena su propio ejercicio en la pantalla. Está bien. Entonces, por eso es que lo mando antes, para que ustedes tengan acceso también a la presentación. Esa es la forma. De ahí tareas así extras, a mí me gustaría.
Pero imagínense, 2 horas diarias ustedes trabajan, tienen que hacer la plataforma. Es un poco difícil. ¿Verdad que la plataforma cómo la va a estar calificando? ¿Hasta qué tiempo tenemos para...? A las 12 de cada viernes termina para cada sesión. Ah, antes tenemos que terminar la sesión 1 y así antes del viernes. O el a las 12 de 12. La noche. Ah, ok. Está bien. No estuvo en la introducción, no estuvo en la explicación que di. Fíjese que sí estuve, pero como venía en el microbús, ya no pude prestar mucha atención el ruido que traían, entonces era como que allá lo... Sí, eso le expliqué y como ustedes se los han explicado módulo por módulo, ¿va? Pero uh-huh. Es bueno que uno se los explique porque cada teacher es más estricto o no estricto en ciertas cosas. Fíjese que le consulto porque en el periodo, en el curso pasado, iniciamos martes. Entonces, antes de finalizar el día martes, teníamos que entregar la sección 1, 2, 3, las lecciones así. Entonces quería, como digo, iniciamos lunes, quería saber si era hasta el lunes o el viernes. No, el viernes es, el viernes. Sí, eso expliqué que exactamente a las 12:05 yo paso notas. Ah, ok, está bien entonces. Ok, solamente eso sería entonces, si no hay otra pregunta. Anymore solamente. Entonces, good, have a nice night. Okay, see you tomorrow. Adiós, goodbye. Goodbye.